Hola amigos, buenas noches, colombianos, porque cuando uno dice colombianos están todos. Ese cuento de que colombianas, colombianas, colombianes, no señor. Cuando uno dice colombianos están todos. Esa moda que tienen los niños de ahora de hablar en unos términos que no son. Mire, el español es una lengua increíblemente agradable. Hasta las groserías se oyen bien. Entonces dejemos ese cuento de todes, ¿por qué no? Hoy simplemente los quiero invitar mañana con alegría a participar en la reunión que vamos a tener los exmilitares en la Plaza de Bolívar, porque la Plaza de Bolívar de Bogotá y todas las plazas de las ciudades del país son de todos los colombianos. No son solamente plazas exclusivas de algún tipo de personajes en especial. Todos los colombianos tenemos derecho a hacer reuniones. Eso está en la Constitución que está vigente, ¿no? Porque todavía está vigente la Constitución del 91. Entonces, todos tenemos derecho a vestirnos como nosotros queramos y a transitar por todo el país. Esa es la constitución que hay actualmente. Nosotros podemos ir libremente por cualquier parte. Entonces, ese cuento de que la Plaza Bolívar es solo para la guardia pretoriana de un sector, no. Los militares tienen todo el derecho de estar en cualquier parte de Colombia. Y los exmilitares con más derecho porque ellos pusieron el pecho a las balas y muchos han sido asesinados durante esta cruenta guerra que lleva más de 60 años en Colombia. Entonces, pues un saludo a los militares y yo puedo saludar como yo quiera a quien quiera, porque esto es un canal libre que me da la oportunidad a TikTok con estos lives de saludar a los militares de Colombia con mucho placer y orgullo, porque ellos merecen un sitio muy especial en los anales de la historia, porque han ofrendado sus vidas por defender tu familia, por defender tu casa. Nadie recuerda, y estos muchachos menos, que, por ejemplo, en la guerra de 1932, el siglo pasado, Colombia le ganó una guerra que fue muy cruenta contra el Perú. En esa época, los soldados colombianos estaban en inferioridad numérica y resulta que al Perú se le ocurrió, porque tenían un dictador allá, y resulta que se les ocurrió venir a Colombia a invadirnos Leticia. Entonces, durante esa guerra, la aviación alemana estaba empezando en Colombia y gracias a los alemanes, la aviación tenía una fuerza considerable, inclusive superior que la que tenía el Perú. Estratégicamente, el que domine el aire, el agua y la tierra, ustedes saben que domina una batalla. Entonces, no pueden comparar nunca, ni se les ocurra comparar a un militar con un guerrillero, nunca. Primero que todo, el militar es de carrera, es una persona que ha estudiado la ciencia militar, porque es una ciencia. Esto no es ir a atracar a la gente, a secuestrarla y eso no. El que es militar es de carrera y es para defender una patria, para defender una bandera y un escudo, que seguro para los progres eso pues, inclusive los ve uno que los pisan, cogen la bandera y se limpian hasta ya saben qué. Y eso no es así, señores. Las cosas y los símbolos de una patria hay que respetarlas. Y si uno tiene una bandera, usted vaya a Alemania y pise una bandera alemana y verá lo que le pasa. Vaya a Italia, pise una bandera italiana con la presidenta, la canciller ahora que está gobernando, con la señora Meloni, a ver qué le pasa. En la misma España que está gobernada por Sánchez en estos momentos, vaya usted y pisotee una bandera española. Y vaya usted y pisotee y hable mal del ejército español.
de la Marina Española. En Chile, vaya usted a hablar mal de los carabineros, vaya usted a hablar mal del ejército chileno que tiene una trayectoria histórica. Ha vencido a Perú y Bolivia durante la guerra de 1879, la guerra del Pacífico. Y la historia sí vale, señores. Ese cuento de que la historia hay que borrarla, no, señor. Es una historia gloriosa. Y Colombia no es la excepción. En Colombia el ejército colombiano, la Fuerza Aérea Colombiana, la Marina, bueno, aquí le dicen la Armada Colombiana, tienen una trascendencia y una importancia que ustedes no se imaginan, porque es la que salvaguarda nuestras fronteras. Son los que le ponen el pecho a las balas y van y defienden el país por tu familia. Entonces, hay que tener en muy alto grado a los militares colombianos y en general a cualquier militar. A cualquier militar de cualquier país hay que respetarlo. Entonces, el mensaje es ese. Mañana vamos a salir bastantes veteranos a expresarnos allá en la Plaza de Bolívar. Es simplemente eso. Un plantón pacífico, pacífico. Nosotros no llevamos machetes, ni llevamos armas escondidas, ni llevamos palos de esos que usan, que se llaman, ¿qué? Bastones de mando, no sé qué. No, nosotros vamos, como somos civiles ya, en la vida civil, pues un soldado no lleva armas. Porque si un soldado lleva armas es porque está efectivo, está todavía, y es un empleado del gobierno. Como cualquier empleado oficial, el soldado es un empleado del gobierno, pero a su vez jura la bandera, y cuando jura la bandera, quiere decir que está de acuerdo con la Constitución y las leyes de Colombia, y es un oficial, una persona que, oficial quiere decir eso, que está oficialmente nombrado por el gobierno colombiano. Entonces, a los militares hay que respetarlos porque, repito, han puesto sus vidas, han ofrendado sus vidas, sus familias han quedado huérfanas en el caso de los hijos, y hay que respetar eso. Son los que han puesto sudor y sufrimiento para defender a nuestro país. Entonces, cualquier otro ejército irregular, no quiero nombrarlos, pero ustedes ya saben a qué me refiero, no es un ejército en realidad, eso es un paramilitarismo. Eso sí son paramilitares. Ese cuento de que el uribismo es paraco, uribestia, paraco, ese cuento no se lo come nadie, señores, y está muy desgastado. Entonces les aconsejo, cambien vayan renovando sus nuevas maneras de identificar a los soldados colombianos, porque ellos merecen respeto, repito. Entonces, simplemente mañana tenemos derecho a salir y vamos a hacerlo por la tarde o por la mañana a la hora que se nos dé la gana, porque resulta que Colombia todavía es un país libre. Entiendan eso. Entonces, nosotros vamos a hacer una reunión que es libre en Colombia por ahora. Entonces la vamos a hacer en la Plaza de Bolívar y son bienvenidos todos. Hasta los petristas arrepentidos también los recibimos, porque nosotros no tenemos ese odio que ustedes tratan de decir que tenemos. No, nosotros no somos gente odiosa, somos gente que quiere a nuestro país y quiere salir adelante con nuestras familias. Nosotros no queremos que nos claven impuestos por todos lados, que nos claven con más reformas a la salud, donde no se necesitan en realidad sino ajustes, y quieren es desmoronar todo y volverlo a armar, y eso lleva unos 20 o 30 años volver a armar eso. Entonces, si la idea es permanecer en el poder 20 o 30 años, pues yo no sé si eso es constitucional, porque todavía, repito, está la Constitución del 91, y según mi inocente y humilde entender, porque no soy tan experto como los petristas para opinar, esa Constitución es la que vale todavía. Entonces podemos salir a las calles, podemos salir vestidos como queramos, porque este es un país libre todavía. Y simplemente es para que ustedes se acuerden del ejército, que el ejército lleva muchos años en Colombia defendiendo al país y la soberanía. Y voy a poner aquí Guerra del 32 para contarles a ustedes cómo fue ese
periodo de tiempo de nuestra historia. Bueno, empezando, el presidente en esa época de 1932 era Enrique Olaya Herrera, liberal. Y resulta que de un momento a otro los peruanos invadieron Leticia para entrar en el tema. Resulta que cuando entramos en el conflicto para defender nuestra tierra, porque ellos se apoderaron de toda la frontera del Amazonas con Colombia, el Perú. Entonces, para lograr esta invasión, tomaron básicamente Leticia. Repito, el presidente en ese momento era Enrique Olaya Herrera, un señor como de 2 metros de estatura, muy alto, y era una persona muy consciente de lo que estaba pasando en Colombia. Entonces, nombró al general Vázquez Cobo, que era su opositor, era conservador. Y el general había estado precisamente compitiendo con el que fue nombrado presidente, con Enrique Olaya Herrera, para la presidencia de ese año. Y ganó Enrique Olaya Herrera en esa época. Entonces, el general Vázquez Cobo era, pues digamos, no enemigo, pero no era pues copartidario del presidente. Sin embargo, el presidente Enrique Olaya Herrera, viendo la situación que llevaba a Colombia y que podía perder con esa invasión territorios, le tocó humillarse en cierta forma y llamar al general Vázquez Cobo para que lo ayudara a organizar un ejército improvisado, porque Colombia no estaba preparado para luchar, no tenía ni buenas armas. Y le tocó convocar al general, quien sí aceptó el reto, y empezó a organizar el ejército para enviar a los expedicionarios. ¿Por qué digo expedicionarios? Porque Amazonas era muy lejos en esa época. Ustedes saben que ahora pues ya la tecnología va uno en jet, va hasta Leticia y aterriza y listo. Pero en esa época los aviones eran muy rudimentarios, 1932. Eran básicamente aviones de la Primera Guerra, biplanos, con doble alerón. Y repito, la Fuerza Aérea estaba hasta ahora implementando y fortificándose gracias a los instructores alemanes, a los paisanos míos. Entonces, llegaron a Colombia, a Barranquilla, y fundaron una sociedad que se llamaba Sociedad Colombo-Alemana de Transporte Aéreo, SCATA. SCATA era la Avianca anterior. O sea, Avianca nació gracias a los alemanes y a los colombianos que se unieron para crear esa línea de aviación, que, como repito, se llamaba SCATA. Ahora es Avianca. Avianca pues ya es otra cosa muy distinta y ha progresado demasiado, por más que después de la pandemia quedó muy mal económicamente, pero está tratando de pararse por más impuestos que han puesto y por más que ha subido el combustible para los jets. Pues Avianca ha hecho buena labor y está trabajando internacionalmente muy bien y tiene su base de operaciones en United Kingdom, en el Reino Unido. No está la base aquí en Colombia, es en el Reino Unido. Ahí les paso ese dato. Bueno, el ejército peruano, volviendo a 1932, invadió la tierra de la zona de Leticia, perdón. Y más o menos eran unos 8.000 soldados, el ejército peruano. Y fue vencido por 4.000 colombianos, póngale cuidado. En realidad fue una victoria espectacular. Y yo por eso me quito el sombrero, como dicen, con el ejército colombiano, porque siempre ha sido un ejército muy bravo, muy especializado, muy profesional, muy exacto. Y los mejores francotiradores que hay en Sudamérica son colombianos. Con eso les digo todo. Entonces, esa tradición, desde la guerra del 32, en que le ganamos al Perú, desafortunadamente, políticamente, se perdió territorio. Colombia perdió territorios. Sí, señor. Se perdió, por eso se llama ahora el trapecio amazónico, porque ustedes ven que es como una forma de bota, como de casco de un caballo, la parte de abajo, que es un trapecio. Ese trapecio amazónico no era así antes de la guerra. Colombia tenía el dominio hasta el Amazonas, o sea, toda la región del Putumayo, básicamente, que llegaba hasta el Amazonas,
se perdió esa parte hasta, y los límites quedaron hasta el río Putumayo, que es como está actualmente. O sea, perdimos una franja que era parte del Putumayo hasta el Amazonas. Se perdió bastante territorio. No les sabría decir cuánto exactamente, pero, por ejemplo, se hizo un tratado, aquí estoy leyendo, un tratado mediante el cual se llamaba Tratado Salomón Lozano de Límites y Navegación Fluvial. Lo celebraron el 24 de marzo de 1922, antes de la guerra. Y Perú, ahí fue el problema. Por eso fue que hubo como un revanchismo. Entonces el Perú celebró ese tratado el 24 de marzo, repito, de 1922. Entonces Perú había cedido a Colombia la margen izquierda del río Putumayo y una franja adyacente del río Amazonas, que es lo que yo les digo, conocida como el Trapecio de Leticia. A su vez, Colombia cedió el Triángulo de San Miguel en Sucumbíos. Bueno, los que conocen esa región, como muchos amigos míos que hay acá en TikTok, que viven inclusive en el Putumayo, como el doctor Benavides, Edison Benavides, él conoce muy bien esa región, y los pastusos y los narillenses y los del Putumayo conocen muy bien esa región, obviamente los del Amazonas ni se diga. Entonces, saben lo que yo estoy diciendo, que es verdad. Entonces, a raíz de ese tratado que se firmó en el 22, los peruanos quedaron ardidos. Y por órdenes de su presidente, que no tengo aquí a la mano quién era el presidente en esa época, pero era un militar, fue que invadieron a Leticia. Como respuesta de Colombia, pues hubo una cruenta batalla, repito, donde salimos muy bien librados frente a la invasión de los peruanos. Además, otra ventaja nuestra es que la gente aquí era muy aguerrida y sigue siendo muy aguerrida aquí en Colombia, y defendieron su tierra con mucho amor y con sacrificio. Y muchos perdieron la vida, pero eso pues no podemos olvidar. Precisamente eso es lo que a eso es lo que quería llegar. Aquí se habla mucho de que los falsos positivos y que no sé qué, y con un ministro como Santos. Entonces pregúntele al ministro Santos de esa época por qué hubo falsos positivos y cuáles fueron, y si hay 6.000 no sé qué, que es un número que siempre dicen, entonces ¿dónde están las cédulas? ¿Dónde están los casos? O sea, las cosas como son. Puede que sí haya habido falsos positivos, obviamente que sí, puede ser, presuntamente los hubo, pero yo no soy juez, ni soy de la JEP, ni soy una persona para poder juzgar esas cosas, y si tienen dudas al respecto, pues hagan sus denuncias y vayan a las entidades que se encargan de investigar eso. Pero ese es un caso que es completamente, queda a lugar, porque el ejército en general lo que ha hecho es defender el país, repito. Y puede que en esta época estemos bajo riesgo, porque el ejército se ha debilitado mucho, han salido muchos coroneles, muchos oficiales, generales, de la policía lo mismo. Entonces, la gente que sabía de tácticas, que sabía de inteligencia militar y que sabía cómo funciona el ejército, ya no está. Ese es un grave problema que tenemos ahora, y se lo digo como ciudadano alemán, porque no como colombiano, porque después me critican. No, como ciudadano alemán se lo digo como un consejo. Nunca debiliten a sus ejércitos en ningún país latinoamericano. Si ustedes miran Chile, Chile es una potencia. Si ustedes miran Brasil, militarmente, ¿no? Si ustedes miran Brasil, Brasil es otra potencia militar. Es el ejército más grande, no mundo, pero sí de Latinoamérica, de la parte que nos corresponde aquí, del sur, de Suramérica. Brasil es la potencia militar, y eso no tiene dudas. Y en cualquier momento puede suceder, póngale cuidado, por más que Lula da Silva sea comunista y sea amigo de nuestro presidente actual y sea amigo de Maduro, en cualquier momento un ejército como el de Brasil puede invadir lo que se le dé la gana, porque tiene cómo hacerlo. Entonces, aquí nos la pasamos peleando entre petristas y uribistas y no sé qué, unas pendejadas que se arman aquí en las cocinas, y resulta que mientras tanto esa gente está vigilando. Recuerden ustedes
que en la Segunda Guerra, un señor de bigote, un bigotico aquí en la mitad, se unió con Stalin, ¿sí? En la Segunda Guerra, empezando la Segunda Guerra, eran amigos. En 1939 Hitler era amigo de Stalin, eran novios prácticamente. Hicieron un tratado y que supuestamente nunca se iban a atacar. ¿Y qué pasó? Alemania le dio la gran idea a este señor, no a Alemania, al jefe de ellos, que era ese señor, le dio la gran idea de atacar Rusia. Imagínense lo bestia que fue ese tipo. ¿Cómo se le ocurre atacar un territorio tan grande? Militarmente es imposible, por más que tuviera 10 millones de hombres, no podía invadir todo al tiempo, porque Rusia es muy extenso, es un país inmenso. Entonces, ese fue el error que le costó la Segunda Guerra a ese señor, porque ¿cómo va a traicionar además también ese tratado que tenían entre el nacionalsocialismo, que era el de él, con el comunismo, que era la Unión Soviética de Stalin? Y Stalin no tenía buen ejército. No tenía buen ejército porque estaban pobres, no tenían el suficiente dinero para crear unas fuerzas militares importantes. Cuando entró a la guerra y ya se pasó al mando aliado, porque pues era enemigo de Hitler, entonces Stalin recibió ayuda de los aliados y por eso empezaron a fabricar aviones con tecnología pues ya de inglesa, básicamente, estilo Spitfire, el mejor avión que tenía Inglaterra. Lo empezaron a fabricar en Rusia. Bueno, en Rusia no, en la Unión Soviética en esa época, porque era comunista. Entonces, esa es la historia. Entre socialistas y comunistas siempre se traicionan, siempre. Entonces, Hitler traicionó a Stalin, invadió Stalingrado, ustedes se acuerdan, y por otro lado lo que es Ucrania ahora, en esa época era Unión Soviética, Ucrania. Ucrania era Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Entonces invadió Kiev también, la capital, y empezó a subir hacia Rusia, hacia la Unión Soviética, es que yo me confundo, porque Putin también, pues no se sabe uno de qué lado es, pero bueno, ese es otro tema de otro live. Entonces, los ejércitos en general de los países hay que tenerlos muy bien cuidaditos y bien armados, porque en cualquier momento nos cogen de pendejos y nos invaden, señores. Y mientras aquí estamos hablando macumba, los brasileros están mirando a ver cómo cogen dormidos a nuestros hombres y pueden llegar en cualquier momento. Y una invasión brasilera, les cuento que es tenaz. Y es muy fácil de hacer, muy fácil de hacer. Como lo hizo Perú en el 32, repito. Entonces, siempre hay que tener... Aquí está el casco. Este casco era el de Aquiles. El casco de los espartanos, ese estilo de casco que ven ustedes ahí, el yelmo que usaban en esa época, era el símbolo del dominio de esa gente, porque los espartanos fueron el primer ejército vencedor, aunque perecieron casi todos, pero no dejaron pasar a los persas, ustedes recuerdan, exactamente. Entonces los espartanos no se olvidan, porque estaríamos hablando árabe en estos momentos, maestro, estaríamos hablando otro idioma, persa, no sé, si no hubiera sido por ellos en su defensa. Y así ofrendaron su vida, pero defendieron a Grecia de la invasión de esta gente. Entonces, fíjense la importancia de los... A mí no me importan los comentarios de burlas y de cosas de ineptos que hay por ahí, que no saben de historia. Entonces, mire, los soldados en toda la historia han sido la parte más importante de cualquier gobierno. Repito, y si se descuida eso, es gravísimo. Porque ¿qué pasa en Colombia actualmente? Hay un montón de ejércitos, entre comillas, que están por ahí pululando en todos los pueblos y no se sabe qué va a pasar, porque están libres, están tranquilos y andan con un armamento envidiable, le cuento. Yo que sé de armas, sí, tienen buenas armas, muy buenas armas. Y andan patrullando, entre comillas, ahora las ciudades de Colombia. Entonces, no sé, esa parte... Yo se la dejo a que ustedes allá se agarren de las mechas y, no sé, uribestias y petristes o lo que sea. A mí eso no me interesa. Me interesa es dejarles la lección, la sabiduría, para que ustedes empiecen a pensar que los ejércitos de cada país son muy importantes. El ejército de Chile, por citar otro, para salirme de Colombia y que no digan que es que estoy... Chile le ganó en esa guerra de 1879, la Guerra del Pacífico, a una alianza que era Perú con Bolivia. Se unió Perú con Bolivia
y le iban a quitar territorio a Chile. Y resulta que el resultado de eso, valga la redundancia, es que Bolivia quedó sin mar, porque pusieron gente que no era idónea a dirigir a ese ejército, a esa coalición entre peruanos y bolivianos. Y resulta que por eso Bolivia ahora no tiene mar, porque desde esa época perdió su salida por Antofagasta y toda esa región, que ahora es chilena, perdieron el derecho a tener su... O sea, lo perdieron militarmente, militarmente. Es que la parte militar es la que todo el mundo desprecia porque no ha estado en una batalla. Cuando a uno le han dado plomo, entonces ahí se aprende cómo es la cosa, y cuando uno escucha los disparos y está en la guerra, en cualquier batalla, entonces ahí sí empieza a aprender cómo es la vida real. La vida real no es de flores y no es de subsidios económicos. La vida real es de sudarla duro para mantener un país y para sostener la gobernabilidad precisamente de esos mandatarios, de esos gobernantes, de esos presidentes, de ese Congreso y de esa rama judicial, que son separadas, ¿no? La rama judicial es una, la rama legislativa es otra, y la rama ejecutiva sí, la tiene el señor que está en el momento, eso es cierto, pero uno no puede pisarle la manguera al otro ni el otro al otro. Esa es una cosa que hay que mirar, porque si vamos a hablar de emperadores, pues entonces tenemos que irnos a Roma, ¿no? Que era otro ejército muy, muy profesional, los legionarios romanos. Entonces, respetemos la parte militar, porque ellos son la verdad, verdaderamente, como dicen, los padres de la patria. Ellos fueron los que hicieron patria y crearon lo que hoy es Colombia. Gracias a su valentía y a las batallas que libraron en ese momento contra los españoles, y estaban dirigidos por Bolívar y otros generales, como el general Santander, como el mariscal Sucre. Y en esa época, en 1810, fue el grito de la independencia, no lo olviden, y todo ese periodo de tiempo hasta 1830, básicamente hasta que murió Bolívar en Santa Marta, 1830, fue que estuvo precisamente como consolidándose Colombia, Venezuela, Ecuador, lo que es hoy Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile y la Argentina. En el caso del sur, ustedes saben que el libertador fue el general San Martín. En la parte norte de Sudamérica fue Simón Bolívar, al que ponen ahora de símbolo de no sé qué. Y no, resulta que Simón Bolívar simplemente nos liberó de los españoles. Esa es la única realidad. Pero ahora lo ponen de símbolo de otras cosas que no son. Esa no es la historia verdadera. Es como decir que Jesucristo era comunista. O sea, no creo. Entonces no había comunismo. El comunismo empezó en 1800 y pico, a mitad del siglo XIX. Entonces, gracias al señor Marx. Entonces, ¿cómo van a decir que anteriormente a él todos eran comunistas? Si no, no se lo come nadie. Bueno, en todo caso, eso es otro tema de otro live. A mí me interesa decirles es que hay que respetar a los militares. Y si yo saludo militarmente, tengo todo el derecho a saludar militarmente a mis colegas que han sido militares o a los militares activos. Es más, a los mismos policías, yo por aprecio voy por la calle y yo los saludo amablemente, porque ellos son los que protegen tus intereses, protegen tu vida. No todas las veces pueden estar porque no son Superman, pero yo he visto policías muy avezados que han sorteado dificultades, han sido hasta heridos por salvar la vida de algún ciudadano. Entonces hay que respetar y hay que estimar a las fuerzas militares de tu país, Policía Nacional o como la quieran llamar en cada país. Eso es lo único. Aquí no hay nada de paramilitarismo ni nada de que uribestia, ¿qué? ¿Cómo es que dicen? Es que se me olvida, las cocinas dicen, las bodegas esas dicen que ¿qué? Que el uribestia y el paraco. Mire, los paracos fueron los que estuvieron en la Plaza de Bolívar el otro día con unos palos. Esos son paracos. Son paramilitares. Esos no son indígenas, señores. Y no nos metan los dedos a la boca. Por eso mañana el ejército y parte de él, que en realidad son los retirados del ejército, vamos a estar en la Plaza de Bolívar. Duélale a quien le duela. Ahí vamos a estar. Entonces, todos tenemos derecho a vivir en Colombia y todos somos Colombia. Aquí no, Colombia no es simplemente los que votaron por este señor en las pasadas elecciones, con todo respeto. Y yo no tengo ningún odio por ellos, simplemente
no me interesa entrar en contra, ¿cómo se dice?, en debates. Ya no hay debates, señores. Ustedes tienen el gobierno, ustedes tienen el poder. ¿Qué más quieren hacer? Se les permitió porque ustedes están en una democracia y si ganaron, pues nosotros aceptamos. Ustedes ganaron, señores, pero también respeten a la otra parte que no votó por ustedes. Porque resulta que esto es una democracia todavía. Todavía aquí no hay un rey o no hay un emperador, que yo sepa, ¿no? Todavía no. Entonces, aquí nadie está amenazando ningún gobierno. Mire, se caen solos, solos se caen por todas las estupideces que están haciendo y van a seguir cometiendo. Entonces, no hay que ni soplar, nada, solitos, porque cuando uno es mediocre, inepto, y pone a unos ministros que no saben que los barcos, los buques grandes no usan gasolina, por ejemplo, tampoco usan vapor, ya no usan vapor, no usan carbón, no, ni gasolina. ¿Sabe qué usan? Un combustible que es especial marítimo, un ACPM marítimo, que es especialmente diseñado para ese tipo de barcos. Entonces aquí no nos metan los dedos en la boca diciendo que ni hagan agarrones entre el fiscal y el presidente porque eso queda muy mal. O sea, son pataletas como de vieja barata en las esquinas que la una se agarró porque el marido tenía mozo y se agarraron de las mechas. Eso no, aquí no opera eso. No, señor, cada poder tiene su jurisprudencia. O sea, los jueces y toda la parte judicial, la rama judicial es una y es independiente. El fiscal no tiene jefe, él es la máxima autoridad. Entonces, eso hay que respetarlo. Otra cosa es que uno haga un show orquestado, presuntamente, para ustedes ya saben qué. O sea, armar un show es como cuando uno arma un show con el vecino porque, no sé, tiene algún interés por ahí. Pero eso es completamente, mire, eso todo el mundo se da cuenta. Así como los chismes de cocina, eso todo el mundo se da cuenta de esas bodegas y que enseguida uno hace un live y le cae todo el mundo a madrearlo y a decirle que uribeste, que no es que... Yo no soy uribista, por ejemplo, yo no soy uribista. Es más, a mí no me interesa Uribe, ni su familia, ni ninguno de los políticos de esa vertiente. No me interesa, yo no soy uribista. Yo lo único que quiero es a Colombia, así como quiero a Alemania. Son dos países que yo... Me divido entre los dos y los quiero a los dos y los amo y Colombia tiene cosas espectaculares que nadie se imagina. Y los extranjeros, como mi abuelo, que llegaron a Colombia después de la Segunda Guerra, querían más Colombia que los propios colombianos, para que ustedes se den cuenta. Y usted le pregunta a un extranjero que vino de turista y que vio esos paisajes tan hermosos de Colombia y quedan... pero así con la belleza de Colombia, y el colombiano dice, ay, qué jartera, ay, y aquí esto tan, esta vaina tan, ay, no sé qué hacer, si tiene el mejor país, una potencia, tiene dos mares, tiene ríos, tiene una belleza de paisajes, tiene mujeres divinas, yo de hombres no sé, entonces pues allá ustedes si ven que son chuscos o no, pero en general Colombia es un país espectacular. Podría ser la primera potencia de Latinoamérica, pero gracias a muchas personas que no piensan, estamos encerrados en una cosa de que yo soy petrista, yo soy uribista, y yo soy no sé qué, y yo soy mejor que ella. Eso no sirve, señores, con eso no vamos a ningún lado. Lo que está pululando ahora es el anarquismo, están robando en las calles, en Bogotá, en Cali, en Medellín, en todas partes, y estamos en un desorden que eso nunca se ha visto en Colombia, y se lo puedo asegurar porque yo ya soy cucho, como dicen, y me he conocido muchos gobiernos, y con todo respeto, pero este gobierno no va bien. Mire, si fuera bien, yo sería el primero en ir a manifestarme allá en la Plaza Bolívar y decir, ¡bravo! ¡Viva Petro! ¡Viva! ¡Viva Petro y vivan sus ministros! Pero ahora digo, ¡viva Petro y sus ministros! Pero vivan bien lejos. Porque las cosas se le están saliendo de control, señores. Y lo que yo les digo, aquí no hay ningún golpe orquestado, ni ningún golpe de Estado, ni blando, ni duro, ni medio, ni así como no hay tampoco inflación negativa, no, señor, no, aquí no hay inflación negativa, presidente. Aquí hay es una deflación, si usted quería referirse a la parte económica, y yo no soy economista, se llama deflación eso. Hay que estar leyendo permanentemente para enterarse de los términos, ¿no? Cuando uno habla en público y cuando uno es presidente de la República, tiene que estar enterado de las cosas. Y hay que madrugar, papá.
Porque si usted no va a las reuniones con los empresarios, pues aquí no va a haber futuro, señores. No va a haber empresas, nadie va a querer invertir en Colombia. Y eso, tarde o temprano, lo vamos a sentir todos los colombianos. ¿Ustedes creen que la salud no nos va a afectar a todos si hacen una reforma muy profunda y acaban con la salud? ¿Ustedes creen que vamos a recibir la misma atención que ustedes criticaban hasta ahora? Mire, tengo un amigo que le dio cáncer, y a usted le puede dar cáncer, a mí me puede dar cáncer, a cualquiera nos puede dar cáncer, o es que ustedes son cuerpos gloriosos, o son inmortales, no creo. Entonces, cuando uno se enferma, es que sí, llega a la clínica, así como llegó la hija se me olvidó el nombre ahora, que estuvo por allá en la clínica del country. Entonces, ella sí estuvo en consulta ya privada, pero porque hay buen sistema de salud. Y si hubiera ido a un hospital, también la hubieran atendido muy bien, porque el sistema de salud funciona. Mi amigo le dio leucemia. Él tiene Sisben, ¿sí? Y llegó al cancerológico. Y lo recibieron como si fuera de estrato 6, señores, porque allá llega gente de estrato 6, 5, 4, 3, 2, 1, menos 20. Allá llega todo el mundo y lo atienden, porque todavía la medicina y todavía la parte de atención funciona. ¿Que tiene defectos? Claro que los tiene, es que nadie es perfecto. Nadie es perfecto, señores. Yo no soy Dios, usted tampoco, el que está allá tampoco, el que me critica menos y el que me aplaude tampoco. Ninguno somos reyes, ni ninguno tenemos la última palabra. O sea, la razón completa al 100% no la tienes tú ni la tengo yo. Yo simplemente pongo mi punto de vista, que es respetable como el tuyo, y hay que hablar es del presente y el futuro, no del pasado. Yo no me puedo quedar en el gobierno de Uribe, que es que Uribe no sé qué, que Baraco, que no, ay, Dios mío, que quedarse uno en eso ahí, girando, eso es una mentalidad perdida. Quedarse uno en que Pastrana, que el otro, que Gaviria, que Samper, que Turbay. Estamos en 2023. Lo que está sucediendo ahora es la única realidad que hay, señor. Si usted va al supermercado, lo invito, vaya mañana al supermercado y las cosas van a estar más costosas que estaban hoy. Eso no me lo invento yo. Vaya usted a cualquier supermercado, a De Uno, al Éxito, a Carulla, al que quiera, puede ir. Y va a Ara, que es el más económico, ¿no? Vaya y mire los precios. Vaya y mire cada mes, cada vez la gasolina, cada mes que le suben, ¿cierto? Le suben el precio de la gasolina. Ah, pero como yo no tengo carro ni moto, ¿a mí qué me importa? Sí, pero es que las cosas las llevan en vehículos. Los mercados y todo lo que son el surtido de los supermercados lo llevan en camiones. Y si el ACPM sube, pues ellos van a incrementar el precio del flete. Y si vale más el flete, pues eso se lo clavan al producto. Y ese producto final, usted lo va a comprar más caro. Y el cuento de que bajó el dólar y que está bajando, sí, es verdad. Porque hay muchos problemas a nivel mundial y los norteamericanos tienen problemas económicos también internos, que eso hace que el dólar baje. Pero no son por las medidas del ministro de Hacienda, ni ninguno de los ministros acá en Colombia. Entonces, hay cosas que, mejor dicho, yo no soy economista, pero es que hay cosas que son muy lógicas. Ahora, cuando baja, eso tiende a subir, eso se llama el efecto rebote en economía. Y mire usted, a ver, en Google, en cualquier parte estudie y verá que eso va a pasar. O consúltele a cualquier economista. El dólar va a empezar a subir, porque fuera de eso, hay declaraciones desafortunadas de miembros del gobierno. Cuando abren la boca, enseguida se caen las acciones de Ecopetrol, por decir algo, o se viene para arriba el dólar. Porque resulta que hay que ser muy mesurado con esto. Yo aquí estoy hablando y estoy expresando mis opiniones muy personales. Yo no estoy invitando a ninguna cosa distinta a ir a marchar mañana para ocupar la Plaza de Bolívar pacíficamente. Y lo repito, pacíficamente. No me van a inventar cosas para meterme en noticieros baratos por allá, porque les va a ir muy regular. Yo no estoy haciendo más que ser un colombiano más como usted y yo. Es lo mismo, que yo me puedo vestir así, claro. Y por esto no quiere decir que sea paraco. Yo he visto muchos muchachos, incluyendo mis hijos, que se visten de camuflado y mis hijos votaron por Petro. Y son comunistas. Y ellos se visten así también a veces. Y yo no les digo nada.
Cada cual es libre de vestirse como quiera. Otra cosa es salir en pelota, eso sí, ya cada cual. Si está muy bien dotado, pues yo no sé. Pero cada cual es libre de salir vestido como quiera, ¿no? En pelota ya es otra cosa. Botar los cuadros por la ventana, como ayer pasó por acá en Bogotá, eso es de acuerdo a la educación de cada persona, ¿no? Sin pensar que hay alguien abajo que le puede caer el cuadro y lo puede matar, pero la gente es así cuando se desespera. Bueno, señores, ya mi sermón, ni mentiras, no es ningún sermón ni yo pertenezco a ninguna cosa religiosa porque no me gusta la religión. Ahí les, para que vean ustedes, que dicen ese viejo recalcitrante viejo, yo no ando pegado a los curas, nada de eso. Tengo mis ideales y mis cosas y me gusta ganar dinerito y poder vivir más o menos bien y que no me claven con tantos impuestos y que yo salga a la calle y no agarre con mi carro que ya no tengo carro, que antes agarraba todos los huecos del mundo en Bogotá o en cualquier ciudad o en carretera y resulta que me tocaba llevar el carro a meterle millones de pesos en arreglos, mientras a mí sí me cobran el SOAT bien caro, me cobran la tecnomecánica que le van a subir con el Plan Nacional de Desarrollo. Por ahí hay un orangután para eso, para subirle el precio a la tecnomecánica. Y me van a clavar con seguros, porque me toca pagar seguros cuando yo tengo un accidente, porque eso no está incluido en los seguros que hay. Toca meterle un seguro al carro o a la moto para prevenir cualquier choque y que usted tenga que pagarle a otra persona el siniestro. Y si hubo heridos, pues peor, porque entonces ya se va la parte salud. Y la parte salud ustedes saben que es costosa. Una noche en cualquier clínica o en cualquier hospital de Colombia, no vale menos de 3 millones de pesos. Y más si estás en cuidado intensivo. Ahí se sube a 10 millones de pesos por día, más o menos. Y fíjense que yo no soy médico, pero yo no soy pendejo y yo me entero de las cosas y sé que la vida todos los días está más difícil para todos nosotros. Y esa es la única realidad de Colombia. Eso no lo pueden cambiar. Como no podrán cambiar los resultados de lo que pasó en Chile el 7 de mayo, o sea, el domingo pasado. ¿Qué pasó? ¿Les recuerdo? ¿Quieren que les recuerde? La izquierda perdió la cualidad que quería acoger, que era cambiar la constitución. Y perdieron, señores, perdieron. Perdieron. Allá ganó la derecha porque la gente despertó y ya se dio cuenta que este señor no hace sino dar palos de ciego, el señor Merluzo, como le dicen cariñosamente, y ganó la derecha. Ganó José Antonio Kast, ganó el Partido Republicano. Y eso debe arderles mucho, pero es la única realidad y no la pueden cambiar. La Constitución, para que ustedes lo disfruten, la va a redactar el Partido Republicano y la derecha chilena. O se queda la que tenía Pinochet, que la han cambiado unas 12 veces, no pueden decir que es la misma que hizo Pinochet, sino que la han cambiado, le han hecho cambios seguidos y no es la verdad. El presidente Lagos, por ejemplo, que es Izquierdosky, la cambió también. Entonces no me vengan con cuentos chinos que no ganó la derecha en Chile y que eso va a repercutir en Colombia y que va a repercutir en toda Latinoamérica. Entonces, ¿por qué? Porque, repito, mire, si este señor aquí en Colombia estuviera haciendo las cosas bien y sus ministros fueran excelentes, yo era el primero en convertirme al pacto, seguro. Yo me metería, iría allá a decirle, señor, yo quiero pertenecer a ese grupo de personas que están triunfando. Pero cuando usted es perdedor, así haya ganado y tenga el gobierno y tenga el poder, pero hace las cosas mal, se empieza a volver muy impopular. Y si no consulten las últimas encuestas, donde este señor, no lo digo yo, lo dice la empresa que hizo la consultoría, está con un 61% de, no lo voy a decir, díganlo ustedes, y tiene solo el 30 y pico por ciento de, tampoco lo digo yo, búsquenlo ustedes, y eso no se puede rebatir. Entonces, cuando uno defiende una posición, es como cuando usted es militar. Si usted está en un sitio con sus compañeros defendiendo ese sitio con armas, porque es militar. Si es militar, pues no va a tener un cortaúñas, ¿no? Sino armas, armas de verdad. Entonces, si usted defiende esa posición y sus órdenes son defender esa posición, pues es muy loable. Ustedes pueden defender a su presidente y a su gobierno. Pero cuando le están dando duro y ya usted empieza a perder el control de lo que le habían solicitado que mantuviera, de ese sector, que mantuviera ese sector, pues le va a quedar muy difícil refutar eso. ¿Qué le va a decir usted a su jefe? No, estamos súper bien, pero no, no, hemos perdido todo, no quedan sino tres hombres, pero vamos bien. No,
Si usted está en esa posición, tiene que aceptar y pedir refuerzos y decir, oiga, nos están dando por el ya sabe qué. Por favor, ayúdenos, que mándenos refuerzo aéreo o artillería para tal sector y usted da las coordenadas y entonces su ejército lo va a apoyar. Pero si usted está defendiendo un sitio con una cauchera porque no tiene más armas y los otros lo están, usted ve que todo el mundo dice que está mal la cosa, que el gobierno está haciendo las cosas mal, los taxistas están bravos, los de los camiones les queman los camiones por la carretera, le subieron al aceite, le subieron a la CPM, las llantas están carísimas, todo está costoso, van por las carreteras y le roban el mercado que lleva ahí, las cosas que van para su casa, lo que usted compró, lo que va a comprar en el supermercado, a los pobres camioneros se lo roban en el camino. Fuera de eso, los secuestran, bueno, les hacen un cerco humanitario, ¿no? Se los llevan por un ratico para distraerlo, seguro. Mientras el camión, inexplicablemente el camión se incendió solo, ¿cierto? Eso es lo que está pasando. ¿Y qué está pasando ahora en las ciudades y en el país en general? Un poco de grupos que llegan a pintar las paredes y amenazar a todo el mundo y con lista en mano. Y la lista no es para llevarles mercado, estoy seguro. Entonces aterricemos, porque después esto va a estar peor. Entonces, es como cuando yo soy piloto, que de hecho lo soy también, así les duela, y yo voy en el avión y alguien me dice que tiene más experiencia que yo, y me dice, oiga, capitán, detrás de esa nube hay un cerro, cuidado. Y si yo por mi ego, yo sigo, ah, a mí qué me importa, quite, chino, a mí yo sé más que usted, no me venga aquí a dar órdenes. Y si yo le digo eso y lo trato hasta mal, y detrás de la nube sí había un cerro, ¿qué vamos a hacer? Y no hay paracaídas, y no hay tiempo de salir del avión. Entonces, Colombia es una nave, como un avión, de 50 y pico millones, no sé cuántos exactos, que si no después me cogen a darme puños ahí porque dije que no era la cifra exacta. Más de 50 millones, no sé cuántos, de los cuales hay mucho venezolano que salió misteriosamente de Venezuela. ¿Por qué saldrían de Venezuela? No me acuerdo bien. Investiguen por qué salieron de Venezuela los venezolanos, la mayoría. Pues hay unos que los envió Maduro a poner inestable los otros países, ¿no? Presuntamente. Así como presuntamente llegaron dineros para la primera línea en el año pasado de Rusia, del señor Putin, presuntamente llegaron dineros para ayudar a la, ustedes saben qué, a una línea, no sé cuál. Entonces, hay que ser muy realistas. Aquí no hay gente pendeja en Colombia. La gente es ilustre. Hay gente muy inteligente que se da cuenta. La misma ama de casa, cuando sale a la tienda de la esquina y va a pedir que le fíen una libra de arroz que valía 2.000 pesos y ahora vale 5.000, pues yo creo que el tendero ya no le fía. No le va a fiar, porque ya él no sabe qué va a hacer con tanto problema que él también tiene ahí. Porque se le aumentaron los gastos, se le aumentaron los servicios. Todo está más costoso cada día. Y si no, mire usted el recibo de su papá o de su mamá, porque pues parece que no lo miran. Miren los recibos y verá. Miren el predial cómo va a llegar, porque ya quedó aprobado eso. Y el predial siguiente va a llegar mucho más costoso, porque va a llegar con el precio que vale el inmueble, presuntamente, comercialmente. O sea, comercialmente ese va a ser el precio sobre el que te van a liquidar los impuestos de ese inmueble, apartamento, casa, finca, lo que sea. Por otro lado, en cualquier momento, presuntamente pueden llegar a tu finca y dicen, no, esta finca pues ya no es suya. Entonces, ¿a ti te gustaría que pasara eso después de que tú has trabajado fuertemente por esa finca, has hecho cultivos lícitos con L, lícitos, ha sembrado cacao, le ha sembrado la yuca a alguien, ha sembrado lo que sea, ha tenido aguacates, que es lo que quiere el presidente, ser una potencia con aguacates? Pues hagámoslo, pero es que del dicho al hecho hay mucho trecho. Yo puedo decir que los viejitos van a recibir los 500 mil mensuales y después digo, ay, se me despiporró, ah, carajo, se me despiporró esa vaina, no, ya no les puedo dar los 500, entonces, pues si seguimos así con todo, que había prometido el mar y las estrellas y todo, como cuando uno está novio, que uno le promete a la novia, mira, yo voy a hacerte feliz y te voy a comprar una mansión, vas a tener tu carro, mi amor, esas son promesas de novio, ¿no?
y tuvo 30 años para planificar bien las cosas y hacerlas bien. Y todos tenemos una sola oportunidad muchas veces en la vida de hacer las cosas bien. Y si las haces mal, estamos fritos todos. Mire, hay una teoría que yo tengo. Para que aquí yo, mire, bienvenida a las bodegas. Ustedes también aprenden y yo aprendo de ustedes. Cada vez que me insultan, aprendo una nueva grosería. Mire, cuando uno se levanta de la mesa, póngale cuidado, y a mí me pasó una vez. En mi época se usaba, en las mesas había mantel. Ahora ya no se usa mantel. Ustedes no saben qué es eso. Era un trapo que le ponían como una sábana, que le ponían a la mesa. Y cuando usted se paraba, tenía que tener cuidado de no enredarse en la sábana porque le jalaba los platos a los demás. Eso es lo que está pasando ahora. Entonces yo digo, y me llevé el mantel. Esa es la vaina que está pasando ahora. Porque cuando usted se para y se lleva el mantel, le daña la comida a su papá, a su mamá, a su hermano, a los primos y a los que había invitado a esa cena. Usted al pararse se llevó los platos y le echó la sopa caliente a más de uno, le regó la carne porque antes se podía comer carne, ahora ya no. Le cayó todo encima a la gente, se tiró el almuerzo, la comida, y eso es lo que está pasando ahora. Si tú te paras y tomas una decisión con el corazón, porque yo soy muy emotivo, y llego y cuando la hago me tiro a los demás, eso no está bien, señores, eso no está bien. Ese es el resumen de lo que estoy diciendo. Cuando hacen las cosas bien, cuando usted es un tipo trabajador, cuando usted ama su patria y va tranquilo a trabajar porque sabe que es para el bien común, usted está prestándole un servicio a los demás, está trabajando para su familia, para crecer, para que sus hijos tengan buena educación, tengan buen futuro, y usted llega y comete un error, pues ¿qué va a pasar? Todos los que dependían de usted van a quedar afectados. Y toda su familia se va a ir al piso. Más de una vez lo hemos visto, por decir algo, una desafortunada tragedia. Digamos que había una familia, vamos a poner el caso hipotético, una familia de 5 personas, donde está el padre, la madre y 3 hijos. Y sale el padre y la madre y se llevaron el mantel. ¿Cómo? Salieron a una carretera, tuvieron un accidente, que ahora lo vemos todos los días en las noticias, un accidente, se mataron. No iban los hijos. ¿Qué va a pasar con esos hijos? ¿Ah? Ahora, otro debate es si ellos, esos papás, tuvieron la culpa o no la tuvieron. Pero independiente de eso, en ese caso que estoy poniendo de ejemplo, esos niños van a tener un futuro terrible, porque van a pasar como pirinolas entre los familiares, si es que los reciben, porque muchos familiares se hacen los pendejos. Entonces, en el peor de los casos, ¿qué les puede suceder? Los van a adoptar o los van a meter a un hogar de estos que hay para del bienestar familiar, para que los lleven por unos meses y los cuiden y después los pongan en adopción. Ese es el futuro que les espera. ¿Por qué? Porque los papás tuvieron esa mala suerte, digámoslo así, entre comillas, que se accidentaron, que nos puede pasar a cualquiera, y Dios quiera que no, nunca les pase a ustedes, se accidentaron y acabaron con esa familia. Entonces, si una persona es irresponsable, ya es distinto, porque si yo sé que me va a pasar algo y estoy haciendo las cosas mal, y salgo a la calle a hacer las cosas mal, por ejemplo, a atracar, que saliera una persona a atracar, otro caso hipotético. Resulta que pueden pasar 2 cosas, o bueno, 3. La primera es que usted se metió con el que no era, como dicen aquí en Colombia, usted no sabe quién soy yo. Entonces usted se mete con el que no es, y resulta que usted va y amenaza a esa persona y le dice, deme el reloj, deme las pertenencias, el iPhone, todo, y el tipo le saca una pistola y le dispara. Ese es un ejemplo hipotético, estoy hablando presuntamente, una idea. ¿Sí? Esa es la primera opción. La segunda, que usted salió airoso, robó a esa gente y se fue con el botín estilo vikingo para la casa. ¿Sí? Se robó eso y se lo llevó. Eso hacían los vikingos, pero ellos lo hacían de otra manera porque, digamos que ya era ejército contra ejército y les daban en la cabeza. Entonces, era, digamos que ya abusaban, era porque habían ganado. Pero en el caso de un ladrón, no. El ladrón va es ahí en una ruleta rusa. Y acuérdense de mí, Dios quiera que nunca les pase en su hogar. Que salga uno de sus hijos y por ahí vaya por la calle y resulta que hubo una balacera entre ampones y policías y una bala perdida que puede suceder de cualquier lado, cegó la vida de esa niña o de ese niño. Y yo conozco un amigo aquí en TikTok, gracias a TikTok, que le pasó esa tragedia. Una niña de 18 años, bueno, ya estaba siendo señorita,
que venía de estudiar o de trabajar y fue asesinada por una bala perdida o no tan perdida, no se sabe, porque está en investigación, todavía está en investigación. Y ese señor perdió a esa niña, ese angelito, que estaba trabajando o estudiando y pasó por un sitio donde hubo una balacera. Entonces eso puede pasar. Sigamos con el cuento de Lampón. Entonces la primera que le dispararon, ¿sí? O de pronto se dispararon los dos y entonces hirió a la persona que iba a robar y quedó herido él o muerto. Pueden ser ambas cosas. En la segunda, digamos que sí se llevó el botín. ¡Ah! ¡Qué berraquera! Se le robó el reloj, le robé el celular y tenía 300 mil pesos en la billetera y me le robé los papeles y a mí qué me importa. Que saque cédula otra vez y queda vivo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Esa es la segunda. Y la tercera, ¿cuál es? Que cuando estén cometiendo ese ilícito, llegue la policía o algún tipo de ejército, no sé, alguna fuerza de la ley, como dicen, y lo cojan en fraglancia, que lo cojan ahí, haciendo el delito, cometiendo el delito, se va para la cárcel. Y después de pronto algún emperador le dice, no, usted va a ser gestor de paz. Bueno, eso ya es otra cosa. Pero tiene esas tres posibilidades. Lo mismo les pasa a los que andan armados por todo Colombia, porque en cualquier momento hay un enfrentamiento con el ejército. Y es que las bajas no son de un solo lado, señores. Los militares han muerto. De hecho, han muerto más y por eso vamos a salir mañana para honrar la memoria de los que han perdido la vida y de esas familias que han quedado sin padre esos hijos y sin esposo esas señoras porque fueron asesinados por grupos irregulares o murieron en plena acción, que es distinto, porque cuando tú estás en batalla con el enemigo frente y a ti te hieren, cosa que a mí me pasó, o te asesinan o te mueres como dicen en las noticias, ¿no? No, es que se murió el soldado, no, es que no se murió, es que lo asesinaron, lo mataron. Bueno, sea lo que sea, si en ese enfrentamiento, que es frente a frente, no a traición, sino frente a frente, y uno pierde la vida, pues igual los soldados lo hicieron por su patria, y hay que honrarlos, eso vale, o es que la vida de ellos no vale. ¿Ah? ¿Dónde están los mamertos que decían que ay, que esos asesinatos que cometen durante el gobierno de Duque y que esas, los líderes sociales y no sé qué, no han vuelto a decir nada? Porque eso sí era malo, pero ahora si muere la gente sí es bueno. ¿Qué es lo que pasa, señores? ¿Doble moral? ¿Dónde está Adriana Lucía diciendo que las masacres que había en el gobierno durante el gobierno Duque y que no era terrible y que estaban llevando la cuenta y ahora no la llevan? ¿Se les olvidó? ¿Se les olvidó de pronto, no? Amnesia total. Ahorita casi no se acuerdan de nada de eso. Entonces, de eso se trata, de esa doble moral, que es muy mala en la derecha y en la izquierda. Yo no digo que ahí tenga yo la razón. En ambas partes puede haber doble moral. Y eso es lo que está llevando a Colombia a la perdición, a que seamos el hazmerreír mundial. Miren, yo salí del país en estos días, ¿sí? Estuve en España. Y si vieran los comentarios que me hicieron los españoles, mis amigos españoles, del presidente colombiano, que a mí yo no sabía qué hacer, la verdad, porque era irrefutable, porque es que el pez muere por la... Exacto. Si usted va y dice una cosa el día antes de visitar ese país, insulta a España, que el yugo español y que no sé qué y que toda esa vaina, y después llega a España y lo condecoran con la cruz, la máxima, la máxima condecoración que haya, que es la de la reina Isabel la Católica, que la tiene el señor presidente de la República en este momento en su cuello, o bueno, la tendrá ahí guardada. Pero usted la noche anterior había hablado mal de España. Entonces, ¿cómo es la coherencia? No entiendo. Después va a la reunión con el rey, su majestad Felipe VI, porque hay que respetar que ya tienen una monarquía y uno no puede decir, ¡ah, ese man Felipe! ¡El Felipe, el Pipe! No, ese es su majestad. Su majestad porque él es rey, y usted no, ni yo tampoco. Él es el rey, entonces hay que respetarlo, decirle su majestad Felipe VI de España, ¿sí? Entonces, llega este señor en el Rolls Royce que era de Francisco Franco, que fue el dictador más fuerte que tuvo España, de derechas, y llega Petro y se baja del Rolls Royce, yo creo que con ampollas, porque yo no tengo otra explicación.
O sea, o es que él es admirador de Franco, ¿será? Porque el Rolls Royce Phantom en el que subió de 1936 ese carro, adoraba a Franco, Franco adoraba ese vehículo y lo compró. Y Petro le tocó subirse ahí. Y fuera de eso, si no es poco, le tocó dormir en la cama donde durmió Francisco Franco, el generalísimo Francisco Franco. Había dormido en esa parte donde durmió el señor Petro. Entonces, no sé a qué juegan. O sea, es bueno cuando no, yo no voy por allá, pero yo puedo criticar, pero cuando llego entonces, borrón y cuenta nueva, ¿no? Y por eso los españoles están muy ardidos y me dijeron muy malos comentarios de nuestro magnificense presidente, magnífico presidente. Entonces, hacer el oso internacionalmente no lo afecta a él, nos afecta a los colombianos, señores. Entonces ya no te van a recibir como te recibían antes. Y esa es la única verdad. Y si seguimos embarrándola, el día de mañana, el imperio nos puede quitar la certificación. Y si nos quitan esa certificación, van a venir sanciones. Y si cambia el gobierno de Biden y sube Trump, no me quiero imaginar eso. Entonces ya entiendo por qué están agilizando y moviendo todo rápido para hacer todas las reformas y todo eso antes de que pueda pasar algo, algo que no les convenga, ¿no? Pero les recuerdo y les refriego lo de Chile. Allá ganó la derecha y de pronto aquí puede suceder, presuntamente, en las siguientes elecciones, aquí no van a ganar los de siempre. Entonces les tengo esa mala noticia, que ojalá sea así. Y con esto cierro mi charla y los invito mañana a ir a todos, no solamente los llamados de derecha, que eso no existe. La derecha no existe en Colombia, señores. No existe. La ultraderecha menos. Aquí no hay un partido. ¿Dónde está el partido? ¿Aquí hay un partido republicano como el de Chile? No, no lo hay. Entonces, ¿por qué dicen que la ultraderecha y la derecha, si no existe? Todos son de centro. La mayoría son centro. Y centro tirando para izquierda. Entonces, mire, si ustedes conocieran la derecha como la de Chile que se está organizando ahora, les cuento que se pasarían a la derecha. Con eso les digo todo. Y estoy leyendo el futuro. Aquí va a haber un nuevo movimiento que la misma gente lo va a incentivar. Y eso no lo puede tapar nadie. Así como uno no puede tapar una cagada, hermano. Usted está con diarrea y esa vaina se siente. Primero, ¿por qué? Porque viene el olor. Y resulta que primero, usted sabe a qué me refiero. Empieza a salir algo gaseoso. Después, esa vaina la gente se da cuenta y dice, uy, pero huele como, oh, por Dios, rece por el alma porque el cuerpo lo tiene, pero podrido. Exacto. Y después de eso, ¿qué viene? Cuando el río suena, piedras lleva. Y no es porque el río quiera llevarse las piedras, es que el río es el río de gente, la que está sufriendo todos los días por las malas decisiones de alguien que se llevó el mantel y le está quitando la comida porque ya uno no puede comprar lo que compraba el año pasado. Las mismas cosas no se compran con este dinero de ahora, que está devaluado, completamente devaluado, el peso ya no. Así digamos que el dólar, que sí, que bajó el dólar, que sí, pero usted vaya, compre algo y verá que se da cuenta que está mucho más costoso cada día. Esa es la única realidad y eso es completamente irrefutable. Eso no lo pueden tergiversar porque es que está real ahí. Todos los días usted va y va a encontrar las cosas más caras. Inclusive la comida para mis gatos está muy costosa. Ya me tocó cambiarles de alimento a mis jefes porque ellos son mis emperadores. Ellos son los que dominan aquí en la casa. Por ahí están jodiendo. Entonces, me tocó cambiarle la comida porque ya está imposible. O como yo, o comen los gatos. Entonces me tocó pues dividir ahí entre los gatos y yo y compramos cosas más baratas para los gatos y más baratas para mí. Entonces espero les haya parecido hasta divertido. Y yo no estoy regañando a nadie. Cada cual es libre de opinar lo que quiera, de vestirse como quiera. Si se quiere pintar el pelo de arco iris, pínteselo, porque es su cuerpo, es su pelo, es su cabello. Es su manera de pensar, yo no, yo respeto completamente eso, pero entonces también les exijo respeto hacia mí, porque me he visto así, entonces soy paraco, supuestamente, ¿no? Presuntamente. Estoy organizando, ¿con qué dinero, señor?
si estoy diciéndole que no tengo ni para comprarle la comida a los gatos y para mí? No me alcanza la plata. Tengo deudas. Entonces, si yo estuviera feliz, repito, ya para cerrar, pues yo sería el primero en aplaudir a su magnánimo presidente y estaría feliz con los ministros y estaría gozando por una carretera en Colombia porque los peajes bajaron de precio y a las motos no les van a cobrar, pero no, resulta que las motos sí pagan peaje ahora, las que tienen después de 100 centímetros de cilindraje, para los que no sepan. Entonces, yo no estoy diciendo mentiras, es que cuando uno sale a la calle se da cuenta. Más de dos veces me han tratado de atracar con malos resultados para ellos. Malos resultados, les fue mal. No pudieron llevarse lo que yo tenía porque además no era nada del otro mundo. Yo siempre cargo un celular falso y un oro verdadero y les entregué el falso y el man me lo devolvió. Entonces, mire, hasta termino amistosamente con los ladrones porque ellos también están llevados. Entonces, mucho cuidado cuando salgas a la calle y si vas a hablar por el celular te recomiendo, y si eres mujer peor, no porque yo sea misógino ni nada de eso, es que las mujeres tienen más riesgo. Les advierto porque ha pasado, aquí a una vecina le robaron el celular y perdió, casi pierde un dedo porque se lo fracturaron y le quedó colgando de un hilito ahí, porque el tipo pasó en moto y le rapó el celular, y yo no me lo estoy inventando, que no la puedo traer para que muestre el dedo y todo eso, pues me queda como difícil a esta hora, 10 y 40 de la noche en Colombia. Entonces, el mensaje es este, sea mejor cada día, señor o chica, sea mejor persona con su vecino, con su familia, ame su papá, ame su mamá. Yo ya no tengo ninguno de los dos porque ya soy muy viejo, pero ustedes que los tienen, abrácenlos, díganles que los quiere. Ellos también han dado su vida por ustedes, han trabajado por ustedes. Hombre, sea mejor persona todos los días y verá que vamos a tener un mundo mejor. Eso es lo único que les transmito aquí a través de este live. Y gracias a TikTok porque creó esta plataforma para poder decirles eso. Amen a su prójimo. Háganle un favor a alguien en vez de ir a robarlo. Ayuden a la viejita a pasar la calle. Si alguien viene con unos talegos muy pesados, ayúdenlo, no se lo roben. Porque le están haciendo un perjuicio. Esa persona no tiene sino para comprar eso. Ayuden y verá qué pasa uno mejor. Estar contento. Estar alegre, irradien alegría, salude al vigilante, que es el que cuida su casa, su conjunto, salude a la empleada del servicio, salude a la persona que está haciendo el aseo en su conjunto, salude al jardinero, pregúntele cómo está y verá que le va a decir lo que yo le estoy diciendo, uy no, está todo muy caro, eso es lo primero que la gente se queja, pero por lo menos salúdelos y alégreles el día, uno tiene que vivir alegre, no odiando. ¿Qué es eso de odiar? Que porque yo soy de derecha, entonces yo odio. No, la mayoría de derecha no odiamos, señores. Eso es puro lo que tergiversan ustedes allá en las bodegas. Nosotros no odiamos y por eso tenemos unas familias divinas. Yo hasta tengo hijos comunistas y los amo, porque pues, ¿qué puedo hacer? Son mis hijos. No puedo negar a mis hijos como hacen otros, que dicen que no lo criaron, ¿no? Que no criaron al hijo. Pues así no lo haya criado, tiene que querer a su hijo, señor. Porque uno tiene que estar con los hijos hasta el fin. Uno tiene que morir por ellos, inclusive. Si toca defenderle la vida, hay que defendérsela. Pero ¿cómo que yo no conozco a mi hijo? Que es que yo nunca lo crié. Es que esa vaina, eso es para cuentachistes, hola. No. Uno tiene que querer a sus hijos, a su familia, a su esposa. Y si tiene sucursal también, pues querer a ambas. Lo que sea. Si su vida funciona así y le gusta tener moza, pues eso es problema suyo. O si tiene mozo, pues también es problema suyo. Si es del otro, del otro equipo, que como dicen vulgarmente, pero si usted es, ¿cómo se dice? Sí, homosexual, gay o lo que quiera, como le digan, pues también tiene libertad de hacerlo. Y yo tengo amigos muy queridos que son gays. Entonces ese cuento que es que la derecha odia, no, yo no odio. Es que ese es el primer lugar. Yo no odio, eso es lo primero por lo que yo me rijo. Si yo veo a una persona que es lesbiana, también la saludo a señora. Le digo, señora, ¿cómo está vecina? Aquí tengo vecinas lesbianas y son muy queridas, buenas personas. Le cuento que hace pocos días se le cayó el mercado a una de esas señoras y yo se lo ayudé en el ascensor y yo se lo ayudé a recoger y todo eso, yo no la conocía. Y por ese simple hecho ya soy amigo de ella.
Porque es que uno se hace querer. Yo me hago querer la mayoría de veces. Que claro que usted le cae mal a veces a alguien. Pues claro que sí le cae mal. Porque uno no es, mejor dicho, moneda de oro para caerle bien a todo el mundo. Pero yo trato de esforzarme cada día en superar al día anterior. En ser mejor persona. En irradiar cariño. En ir cantando. Yo a veces canto y ustedes me han visto aquí por estas redes cantando. Por ahí me compongo cosas y toda esa vaina. Porque soy un tipo alegre. ¿Qué tal uno vivir triste todos los días? Por más problemas, todos tenemos problemas, señor, señora, niña, joven, jovencita, todos tenemos problemas. Pero no quiere decir que uno vaya a botarse desde un puente por allá o que vaya a llenarse de drogas para ver si sale de esa realidad. No, la realidad es que enfrentarla. Usted lo que tiene es que enfrentar las cosas. Y de frente así, como dicen, el toro por los cachos, cogerlo de esos cachos, así le dé duro el toro, pero usted lo coge de ahí. Y la vida tiene una cosa, miren, perdónenme que me extendí. La vida, si ve que usted es flojo, la vida lo zarandea, maestro. Esa vaina le da durísimo porque usted es flojo. Pero cuando usted enfrenta la vida y la vida se da cuenta que usted es superior, que no se deja pendejear, la vida lo premia. Y ese es el secreto, el famoso secreto, ¿recuerdan? El secreto es la ley de la atracción. Tú atraes lo que mereces. Tú atraes lo que mereces. Mire, yo he tenido esposas divinas, divinas. He tenido 4 esposas. Yo soy terrible. Ya ahora estoy juicioso. Y a todas las he querido en su momento. O sea, nunca les fui infiel, nunca las ofendí. Y si las ofendí, que me perdonen. Pero mientras estuve con ellas, yo las defendía, las protegía, tuve hijos con ellas, con todo el amor del mundo. ¿Qué pasó? Bueno, pues pasó, porque las cosas en la vida también son pasajeras. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Graben ese dicho. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Ojo con eso. Entonces, viva el hoy, maestro. El hoy, el presente. Y sea feliz en el presente para que su futuro sea feliz. Pero si usted es agrio hoy, mañana va a ser agrio, pasado mañana va a seguir agrio. ¿Y qué le pasa a la fruta agria? Se pudre, empieza a oler feo, se pone fea. Inclusive uno ve a la gente físicamente, la persona amargada puede decir, no, yo vivo feliz. Y se le nota que no, porque está todo así, todo vuelto nada. ¿Sí me entiende? Entonces, la ley de la atracción es muy importante. Y si usted es joven, por favor, póngame atención a eso. Porque yo ya tengo la experiencia. Y eso es lo que ustedes no ven. Ustedes, ay, el cucho ese, por allá habló un cucho, más cansón. Y el viejo cree que se las sabe todas. No, yo no me las sé todas, pero usted tampoco. Entonces, entre todos, aprendemos. Y ojalá este live le sirva a muchos para que despertemos y empecemos a ser mejores personas cada día. Póngase ese objetivo y verá que usted se va a sentir mejor. Mañana póngase a tomar del pelo con los amigos. ¿Qué hubo, hermano? ¿Cómo está tu familia? Sea atento con la gente. Si usted puede ayudarlos, ayúdelos. Oiga, hermano, claro que no se deje, porque hay gente muy viva, ¿no? Entonces aprovechan eso. Entonces, oiga, présteme unos pesitos porque estoy jodido. Y usted se los preste y después no los pagan. Bueno, eso sí ya es problema suyo. Pero trate de ayudar a la gente. Que si al vecino se le acabó el azúcar, pues obséquiele. Porque el día de mañana usted puede que no tenga eso o no pueda tomar azúcar. Entonces, haga eso. Haga ese ejercicio y verá que lo enriquece. No lo enriquece monetariamente, pero usted se va a sentir bien. Porque usted anda como el papi del barrio, ¿sí me entiende? Usted anda repartiendo ese amor. Y cuando usted reparte amor, le llueve el amor. En cambio, cuando usted reparte odio, no quiero pensar qué le puede suceder. Porque si odias, eso se devuelve. Es como un boomerang. Tú odias y mandas el boomerang. ¿Sabes qué es un boomerang? Es una vaina que se inventaron los australianos, los indígenas, ¿no? Los aborígenes de allá, y lo envían, que es en forma como de la casita roja de la vivienda, así como un techito. Tú lo envías y ese boomerang va y golpea a alguien y se devuelve, y cuando estás distraído, ¡tan! Y queda uno así, hermano. Entonces, hay que obrar bien para recibir bien. Eso es todo. Con eso cierro mi discurso de cucho, pero les deseo una feliz noche a todos. A los bodegueros, mis bendiciones, y las de su Dios, no sé cuál será. A los de derecha, mis bendiciones. A los de centro, mis bendiciones. A los de todas las vertientes políticas, mis bendiciones. Y que salgamos adelante. Y que comprobemos el día de mañana si alguna de las cosas que dije acá le sirvió. Y es la verdad.
Un abrazo fraterno para todos, los amo a todos, sin distingo de razas, ni de colores, ni de géneros, LGBTIZ, los que quieran. Todos somos hijos de un creador, llámelo como lo llame. Y todos merecemos vivir una vida digna y feliz, hasta donde se pueda. Y queramos nuestro país, que esto, mire, les puedo jurar que Colombia es el país más bello del mundo. Yo lo adoro a Colombia. Entonces, adórenlo ustedes también, hombre. Un abrazo y que estén bien. Chao. Se les quiere.